Hoy vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de algo que en buena medida algunas de las empresas que estáis aquí conocéis y ponéis en práctica. Sois perfecto ejemplo, pero que vale la pena reflexionar y poner más ejemplos y sistematizar un poco qué significa creatividad e innovación, y sobre todo porque lo vamos a enfocar a la mejora de un negocio tradicional. Creo que va a ser una charla muy buena, con un ponente que, como veo por ahí, estáis consultando su trayectoria, como Juan Pastor Bustamante, que en su trabajo ya de años, de más de 15 años, tanto con la Administración Pública como con empresas de distinto tamaño, y eso creo que es uno de los valores de la charla, hablar de ejemplos grandes, pero sobre todo también de ejemplos cercanos de pymes, de autónomos. Yo creo que va a ser una charla estupenda, útil, aplicable. Y además Juan da la casualidad de que es el director del Centro de Excelencia y por lo tanto creo que puede ser también un momento pues, de reflexionar en el turno de preguntas pues, sobre las actividades que estamos haciendo, el programa de entrenamiento y todo. Y lo dicho, espero que sea provechoso y útil. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Ante las dudas, yo no soy primo de David Bustamante, ¿vale? Por si hay alguno que luego me quiere pedir autógrafos y este tipo de cosas, no puedo posibilitarlo. Como decía Juan Ángel, yo me he dedicado toda mi vida a creatividad e innovación. Cuando acabé la carrera decidí si trabajaba por cuenta ajena o creaba mi primer proyecto y decidí crear mi primer proyecto, que es una referencia que me gustaría daros, que se llama neuronilla.com. www.neuronilla.com y que, vamos, yo creo que en este momento es la web de referencia en español en temas de creatividad e innovación, y ahí tenéis técnicas de creatividad, tenéis vídeos, tenéis casos prácticos, o sea, yo creo que es una buena referencia. Mi empresa ahora se llama Repensadores. Y también tenéis ahí un blog donde tratamos distintos temas de creatividad, de innovación, cada semana. Y en Twitter, pues estáis teniendo ese tipo de información diaria. Y luego un portal también que yo recomiendo así de inicio se llama infonomía.com, que no sé si lo conocéis, que es de Alfons Cornellà y que es un experto en casos prácticos de empresas creativas innovadoras, ¿vale? Entonces, la primera idea que os quiero trasladar es que no existe la creatividad, ni existe la innovación, ¿vale? Sino que existen los creativos y existen los innovadores. Por lo tanto, aquí, más que hablar sobre conceptos en abstracto, vamos a trabajar sobre vuestro potencial creativo e innovador. Así como ejemplo para iniciar de comercios tradicionales o de proyectos tradicionales, yo trabajo mucho en Las Palmas de Gran Canaria. Y llevo trabajando desde hace 5 o 6 años, y en los últimos 2 o 3 años, la playa de Las Canteras, que no sé si os suena, pero es la playa principal de la ciudad, pues ha sufrido un proceso positivo de transformación, donde muchos locales y muchos negocios tradicionales que no han sabido adaptarse a un tipo de renovación, pues han cerrado y se han abierto muchos locales con conceptos nuevos, ¿vale? Entonces, yo no os quiero trasladar que lo tradicional, ¿vale? Lo tradicional es sinónimo de ir abocado al cierre, sino lo tradicional tiene mucha más fuerza cuando lo combinamos con la innovación, ¿vale? La tradición no es contradictoria con la innovación, sino es integrada con la innovación. Entonces, lo primero que os he comentado, no existe la creatividad y la innovación, sino existen los creativos y los innovadores, ¿vale? Y entonces vamos a hacer aquí un pequeño sondeo sobre qué entendéis por creatividad, qué entendéis por innovación y, sobre todo, cómo os veis de creativos e innovadores, ¿vale? Como se acercan las elecciones europeas, pues vamos a hacer un pequeño sondeo aquí a pie de urna y yo os voy a preguntar sobre si os consideráis poco creativos, ¿vale? Medianamente creativos o muy creativos. Y también os voy a preguntar si os consideráis poco inteligentes,
medianamente inteligentes o muy inteligentes. ¿Vale? Y vamos a ver qué peso dais cada uno, ¿vale?, como emprendedores y empresarios, a esos dos valores. Lo que es muy importante de esta primera dinámica, ¿vale?, es que no miremos alrededor y levantemos la mano según veamos las manos que se levantan, ¿vale?, sino que cuando os hago la pregunta, levantáis la mano, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la inteligencia. Levantad la mano a aquellos que os consideréis poco inteligentes. ¿Racionalmente o emocionalmente? Con la definición de inteligencia que entienda cada uno, ¿vale? Cuando oís poco inteligentes, esta selección que hacemos de empresarios funciona, porque aquí no hay nadie poco inteligente. Eso está muy bien. La media del cociente de inteligencia de Villena y Comarca es mediana alta, cosa de la que me alegro, ¿vale? Medianamente inteligentes. Medianamente inteligentes, todos, no todos, y muy inteligentes, vale. Hay algún caso de no sabe, no contesta, pero vamos. Habéis visto dónde estaba la mayoría, ¿no? Ahora vamos a creatividad. Levantad la mano a aquellos que os consideréis poco creativos. Luego vamos a ver definiciones de creatividad, ¿no? Pero poco creativos, levantamos la mano a aquellos que nos consideremos poco creativos. Uno, ¿vale? Medianamente creativos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, ¿vale? Y muy creativos, dos. ¿Dónde ha estado la mayoría de la gente? En la media. ¿Qué es lo que os quiero trasladar? Que si somos empresa o somos autónomos, si estamos durante mucho tiempo en la media, acabamos en la mediocridad. ¿Vale? Yo os invito a saliros de la media. Me da igual, o por encima, o porque somos tan originales que hacemos las cosas muy diferentes, ¿vale? O por debajo, que lo hemos intentado y nos ha salido mal. Pero si nos quedamos mucho tiempo en la franja media, al final vamos a tener que competir por precio. Y si competimos por precio, vamos a tener que ir bajando precios hasta que el negocio no sea sostenible. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que intentar es crear conceptos que la gente no solo venga por el precio, sino venga porque aportamos un valor diferencial. ¿Vale? Entonces, como me creo el sondeo, pero voy a haceros un test de creatividad. ¿Vale? ¿Estáis dispuestos? ¿Estamos preparados a hacer ese test de creatividad? Bien. Vamos a hacer un test de creatividad en el cual os voy a pedir que hagáis una cosa. ¿Vale? Os voy a dar una indicación. Y vosotros enseguida la tenéis que hacer esa indicación, ¿vale? Sin pensar. Esto es, no sé si alguien ha estudiado psicología o algo de psicología, como Skinner, estímulo, conductismo, estímulo, respuesta, ¿vale? Entonces, la indicación, todos, esto es como MasterChef, ¿vale? Todos cogéis el boli, yo os doy la indicación, hacéis lo que os digo y cuando acabáis, levantamos el boli, ¿vale? En 5 segundos, tenéis que dibujar una casa, ¿vale? Una casa. ¿Lo habéis hecho ya o...? ¿Sí? ¿Sí lo habéis hecho? Vale, pues otro, que tengo muchos. La flor también. ¿Sí? Bueno, tú... ¿Sí? ¿El resto, la flor? ¿No? Bueno, en cinco segundos tenéis que dibujar una flor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a hacer lo de la casa para los que no lo han hecho, ¿vale? En 5 segundos vais a dibujar una casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. En 5 segundos vais a dibujar una casa diferente
a la casa anterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con el boom inmobiliario nos tienen que salir las casas, pero vamos, al dedillo, ¿eh? En 5 segundos lo vais intuyendo, ¿no? Una casa distinta a todas las anteriores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. En 5 segundos vamos a dibujar una casa distinta a todas las anteriores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y finalmente, en 5 segundos vais a dibujar... ¿Qué vais a dibujar? Muy bien. Otra casa distinta a todas las anteriores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Señaláis la primera casa que habéis dibujado. La señaláis con una X. ¿Vale? A lo largo de estos 15 años de trabajo con emprendedores, he desarrollado la capacidad de leer la mente del emprendedor. Y voy a adivinar la primera casa que habéis dibujado y la flor que habéis dibujado. ¿Vale? Voy a miraros a los ojos para ver la proyección de vuestros ojos en el papel. Tal. Bien. Aquí hay un poco de diferencia. Aquellos que tienen casa en el campo o aquí solo en la ciudad, ¿me dejáis un boli un segundo? Bien. Esto es como los magos, ¿vale? Yo voy a dibujar la casa. Voy a dibujar la casa. Y si la casa que dibujo se parece a la casa que habéis hecho, me dais un aplauso, ¿vale? Si no se parece, no, los que se saben ya el truco, pues que tengan un poco de... ¿La casa se parece a esto? ¿Sí? Un aplauso, un aplauso. Los que tienen chalet o algo así han podido hacer una casa así, parecida, ¿vale? Es decir, de las otras casas que habéis hecho, alguien ha hecho un iglú, ¿vale? Alguien ha hecho un castillo, aquí que estamos en Villena, un castillo, ¿vale? Alguien ha hecho un edificio tal. ¿Qué os quiero trasladar? Que las primeras ideas del Eureka, todos tenemos las mismas ideas. ¿Vale? Cuando estamos en la ducha por la mañana, la, 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 y te viene la ráfaga de la idea, ¿vale? Y piensas, ¿qué idea? Se te ponen los vellos de punta y dices, ¿qué idea más buena he tenido? Pues es muy probable que esa misma idea la haya tenido mucha gente dentro de tu mismo sector. ¿Vale? Entonces, ¿la base cuál es? La base es no solo tener ideas, sino aterrizar lo más rápido posible las ideas. ¿Vale? Yo me he encontrado con emprendedores que son unas máquinas de producir ideas. Pero les dices, ¿cuántas ideas has aterrizado? Y dices, es que tengo tantas ideas que no me da tiempo a aterrizar las ideas. ¿Vale? La clave es aterrizar las ideas. Y el miedo que tenemos los emprendedores de que nos copien las ideas es cuanto antes las aterricemos, mejor. Y tampoco está mal que te copien las ideas porque significa que la idea es buena. Toda idea buena genera tendencia. Por lo tanto, toda idea innovadora tiende a ser copiada. Entonces, hay que evitar el efecto que llamo el efecto Gollum. ¿Vale? ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? ¿La película del Señor de los Anillos? ¿Alguien la ha visto? ¿Os acordáis de este del Gollum, ¿no? De mi tesoro? Pues hay que evitar un poco el efecto Gollum con nuestras ideas de negocio. ¿Vale? Y para evitar el efecto Gollum con nuestras ideas de negocio, yo lo que os invito es a contar
vuestras ideas de negocio, a lo mejor no la parte esencial y diferencial, pero la forma de testar, de prototipar las ideas de negocio es hablando sobre la idea de negocio, ¿vale? Primero, que te entiendan tus clientes, ¿vale? Que te entiendan tus clientes qué les quieres vender y que te entiendan cuál es el valor diferencial de lo que les quieres vender, ¿vale? ¿Qué le quiero vender y qué le quiero vender como diferencial? ¿Bien? Vale. Vamos con la flor. ¿La flor se parece a esta, la flor? Muy bien, otro aplauso, por favor. Por favor. Muy bien, muy bien. Como se nota que a estas horas de la tarde os estáis preparando para el mercado medieval, pero hombre, un poquito más de fusión, de actividad. ¿Vale? Entonces, de la cantidad sale la calidad. ¿Vale? Tenemos que generar muchas ideas y de esas ideas elegir las ideas que pueden ser más innovadoras. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar un poco sobre el concepto propuesta de valor, que en los negocios más tradicionales puede ser más complicado. ¿Por qué? Porque hay tantos años y se hacen tantas cosas que a lo mejor muchas cosas que hacemos muy bien no las entendemos como un valor diferencial, sino las entendemos como algo cotidiano. ¿Vale? La propuesta de valor, para resumir mucho y para que todos nos enteremos, es ¿qué hago de diferente, ¿vale?, que me propone o que me produce a mí un valor respecto a mi competencia, ¿vale? ¿En qué me diferencio? Porque de lo que se trata y lo que yo quiero transmitiros también es que, por un lado, tenemos que ser eficientes, es decir, que nuestra empresa funcione bien, pero sobre todo tenemos que ser diferentes, ¿vale? Y tenemos que tener claro cuál es nuestra propuesta de valor. Entonces, en un minuto, ¿vale?, describir cuál es vuestro proyecto y vuestra propuesta de valor. Aquellos que no tengáis proyecto o que a lo mejor no queráis compartir el proyecto, ¿cuál es vuestra propuesta de valor individual? ¿Vale? Yo soy diferenciador, ¿no? Yo aporto un valor diferencial a mi empresa porque soy un gran comercial. O yo aporto un valor diferencial porque atiendo muy bien a mis clientes. O yo aporto un valor diferencial porque hago muy buen las cuentas. ¿Vale? Entonces, en un minuto escribimos cuál es nuestra idea de negocio, cuál es nuestro proyecto y qué creemos que aportamos de diferencial frente a nuestra competencia. Ah, perdona. Aquellos que tengáis negocios tradicionales, si ese valor diferencial se ha mantenido en el tiempo, ha cambiado o está en proceso de cambio. ¿Vale? Da igual si sois emprendedores, si tenéis empresa o si sois empleados, ¿eh? Puedes ser empleado, puedes trabajar en un ayuntamiento. ¿Cuál es tu valor diferencial? Bien, entonces vamos a hacer una dinámica de trabajo que tiene dos condiciones. La primera es que no la podemos hacer con gente que conozcamos. ¿Vale? Tiene que ser con gente que no conozcamos. Y la segunda es que me tenéis que escuchar, ¿vale? Porque yo voy a ir marcando los cambios, ¿vale? Entonces, os ponéis de pie y primero os ponéis de pie y entonces con tu nombre, con Javier, voy a hacer una especie de teatrillo de cómo es la historia, ¿no? Yo digo, ¿qué tal? Juan Pastor. Javier López.
Encantado. Mi empresa se llama Repensadores. Nos dedicamos a creatividad e innovación, pero fundamentalmente nuestro valor diferencial es repensar personas, territorios y organizaciones. Es decir, no solo crear cosas de nuevas, sino cosas que llevan mucho tiempo, darles una vuelta diferencial. ¿En qué me diferencio mi competencia? Pues que hay mucha gente que se dedica a temas de creatividad e innovación, pero en este momento no hay ninguna empresa en España que esté impulsando el tema de repensamiento. Me parece una idea muy buena. Muy bien, gracias. ¿Vale? Entonces, eso primero lo cuenta uno y luego lo cuenta otro. Importante, estamos aquí todos para aprender. Si no nos queda muy clara la idea del compañero y no vemos muy claro el valor diferencial, con todo el cariño del mundo, le dices, pero ¿qué aportas de diferente? ¿Vale? ¿Qué aportas de diferente a tu competencia? ¿Vale? Y en ese valor diferencial tenéis que decir qué hace mi competencia o qué identifico yo que hace mi competencia y qué creo yo que hago diferente. ¿Vale? Lo vamos a hacer un par de veces. Pues nada, al azar, importante, con gente que no conozcáis. Adelante, venga. ¿Os conocéis? Ah, vale, vale. Venga. Entonces, yo os diría, o yo os digo que es clave saber el valor diferencial de nuestro proyecto. ¿Vale? Porque si tienes claro qué es lo que te diferencia de tu competencia, te va a permitir tener una estrategia cuando tu proyecto sea copiado todo o una parte del proyecto. ¿Vale? Si no tienes claro cuál es tu valor diferencial, pues al final te van a copiar, vas a tener competencia, pero no vas a saber diferenciarte de ella. Entonces, ¿qué preguntas os invito a que os hagáis? La primera, ¿qué os apasiona realmente? Y la clave para construir un proyecto creativo e innovador se tiene que basar en la pasión. ¿Vale? Yo me puedo dedicar durante 15 años a la creatividad y la innovación y tengo la suerte de haber dedicado toda mi vida profesional a este ámbito porque me apasiona. Y me puedo dedicar mucho más tiempo porque realmente es mi pasión. ¿Vale? Yo cuando empecé en el 96 y le propuse a mis padres que me quería dedicar a la creatividad y la innovación, ¿creéis que me dijeron, adelante, es un negocio de futuro, dedícate a ello? Pues en un principio pensaron, pues abogado, empresariales, ¿no? Pero afortunadamente, al ser mi pasión, he logrado vivir toda mi vida profesional sobre eso. Entonces, cuidado con seguir la moda sin que esa moda se conecte con realmente lo que te apasiona, ¿vale? Y segundo, para poder ser creativo e innovador tenemos que saber, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener experiencia en el sector donde queremos ser creativos e innovadores. Y si no tenemos experiencia, coger experiencia, ¿vale? A base de hostias, a base de conocimiento, a base de experiencia, pero meternos en un ámbito en el cual no controlamos, hay una parte de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje que es mucho más complicado innovar. ¿Vale? No quiere decir que la intuición pueda ser innovadora, pero la base de construir el negocio, eso sí que puede hacer agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué os apasiona realmente? Y aquellos que tenéis una empresa, ¿qué creéis que la apasiona realmente? ¿Cuál es la pasión de la empresa? ¿Vale? Entonces, la pasión de... Voy a poner casos un poco generales para identificarlo, ¿vale? La pasión de Apple, ¿cuál creéis que es?
la pasión de Apple, de los iPhone, ¿cuál creéis que es la pasión de Apple? La tecnología. La pasión es que la gente piense diferente. Esa es su pasión. ¿Vale? La pasión es plantear conceptos que sean diferenciadores y que ayuden a pensar diferente en distintos ámbitos. ¿Vale? Por lo tanto, la pasión no tiene por qué ser una pastelería vender bollos. ¿Vale? A lo mejor tu pasión es que la gente sonría o que la gente sea feliz. ¿Vale? ¿Y cómo haces eso? Pues a través de hacer bollos. ¿Vale? O al revés. La pasión puede ser hacer bollos, pero lo que tienes que tener claro es qué te apasiona realmente. ¿Vale? ¿Qué te apasiona realmente como emprendedor y como empresa? Y aquellos que seáis segunda generación o un negocio tradicional, lo que tenéis que hacer es no asumir la pasión del fundador, sino conectar con vuestra pasión. ¿Vale? ¿Qué podéis hacer mejor que nadie? Y me diréis, sí, pero es que no sé, en el mundo seguro que hay muchos que hacen esto mejor que yo. Posiblemente. Pero, ¿qué puedo hacer mejor de todo lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer mejor que la media? ¿Vale? Porque como veis, os estoy insistiendo constantemente en hay que salirse de la media. Hay que destacar. ¿Vale? Porque los clientes van fundamentalmente a empresas que le ofrecen algo diferenciador. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, si siempre le damos lo mismo, si vosotros pensar en vuestra relación de pareja o cuando hayáis tenido pareja, si siempre le dais lo mismo a la pareja o siempre recibís lo mismo a la pareja, ¿el amor continúa? Aquí hay un silencio. Preferimos no comentar de esto. Preferimos no. Vale. O sea, lo que se suele cargar, menos en Villena posiblemente, lo que se suele cargar las relaciones de pareja es lo monótono, ¿no? Siempre lo mismo, sino el valor diferencial. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos apasiona realmente? ¿Qué podemos hacer mejor que nadie? Y esto no es teoría, escribir en el papel, ¿vale? ¿Qué creo que puedo hacer mejor que nadie? Pero esto no lo cuelgas luego en... Sí, sí, pero esto es reflexión. Esto luego lo cuelgo, pero... Porque te voy a preguntar ahora y como no te lo sepas... Me traes una carta firmada de tus padres. ¿Vale? ¿Qué puede necesitar el mercado que vosotros podéis ofrecer? ¿Creéis que lo que ofrecéis ahora con vuestro proyecto... ¿Lo que ofrecéis lo demanda el mercado o fundamentalmente es algo que vosotros creéis que lo demanda el mercado pero no lo tenéis claro? Y no se trata de hacer un estudio de mercado, sino saber si eso tiene un mercado. Porque vuestro objetivo es venderle a todo el mundo. Vosotros queréis tener millones de clientes. Yo sí, que sea imposible es otro tema. Pero quieres llegar a todos los clientes de todos los segmentos, de todas las clases sociales, de todo tipo de clientes. Yo digo que es lo que quieres, otra cosa que pueda ser o no pueda ser. Claro, entonces yo creo que llegas a más clientes si te focalizas en un tipo de cliente, ¿vale? Entonces... Pero no puedes correr el peligro de no tener bastante con eso. ¿No? No sé. Yo creo que... Por ejemplo, en el camping... tener allí 50 parejas de jubilados extranjeros. Sí. Pero creo que si lo enfoco nada más por ahí, me estoy quitando un montón de personal que podría ser cliente. Entonces, ¿cómo decir, venga, va, qué pasa? Bueno, solo por ti, porque me has caído bien, me voy a saltar una... Te voy a dar una mala noticia. Pero hay que elegir. ¿Vale? Hay que elegir. Bueno, por eso, pues te lo digo, ¿vale? Hay que elegir. O sea, el querer llegar a todo tipo de clientes, a todo tipo de mercado, a todo... No, hay que elegir. Y para innovar
vuestra propuesta de valor, también tenéis que elegir cuál es vuestra propuesta de valor fundamental. Y especializar la línea de negocio, ¿no? Focalizar, que no quiere decir especializarse, ¿vale? Porque a veces es bueno hiperespecializarse. Yo tenía un alumno que era especialista en comunicación en entornos de mucho ruido, ¿vale? Entonces trabajaba en circuitos de Fórmula 1, en portaaviones. ¿Cuál era su mercado? Pues todo el mundo, ¿no? Él era de Galicia, pues no se podía limitar al mercado gallego. ¿Por qué? Porque entonces era hiperespecialista, pero a veces el ser hiperespecialista te hace que tu mercado sea más amplio. Yo lo que os digo es que hay que elegir. No se puede ser innovador en todo, pero hay que tratar de innovar en todos los ámbitos de la empresa. ¿Vale? La mayoría de los negocios solo piensan en ser construidos sobre ideas bonitas o necesidades que detecto en el mercado. Yo os invito a explorar en los cabreos de la gente. ¿Vale? Muchas ideas de negocio que funcionan se producen porque hay gente que está cabreada con algo y encuentra una solución a ese cabreo, ¿vale? No solo desde lo creativo se construyen ideas de negocio innovadoras, también desde lo destructivo, ¿vale? Lo que la gente le cabrea, lo que la gente ve que no funciona, también eso es algo que tenemos que escuchar, ¿no? Y eso no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos las reclamaciones de la gente. Como emprendedores y como empresas estamos obsesionados y solo queremos escuchar lo positivo. Eso no es verdad, ¿vale? Intentamos no escuchar lo negativo, cuando lo negativo nos da muchas oportunidades de negocio, ¿vale? Y muchas oportunidades de innovar. Por lo tanto, hay que elegir. Vamos a hacer una ronda rápida. No voy a preguntar a todo el mundo, porque, sino de forma natural es, ¿quién quiere compartir qué le apasiona realmente y qué cree que puede hacer mejor que nadie? A ver, compártelo con el, date la vuelta y compártelo con el resto de los compañeros. Bueno, preséntate primero, porque hay gente que no te conocerá. Bueno, pues mi negocio se llama Som de Sommelier. En los sommeliers trabajamos con los productos gourmet, aceite, vino, etc. Entonces, mi eslogan y un poco mi pasión es ir hacia los sentidos. Entonces, a mí lo que siempre me ha gustado es tocar las cosas. Uh-huh. Tocar una piedra, el agua de un río, y se pueden tocar los productos. Se puede tocar el aceite, la miel, el vino. Entonces, en mis catas vamos directo a los sentidos. Uh-huh. No es una cata de... incluso en todas mis actividades, no son frías de ahí, podéis observar, tal. Yo trabajo sin PowerPoint, voy directamente y digo que hable los vinos y que hable los quesos. ¿Y qué te apasiona realmente a ti? ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo que me apasiona es eso, es el por eso digo lo de los sentidos, el cómo te transmite un producto, te puede transmitir... El comunicar a través de los sentidos. Y luego sí, luego sobre todo una base que creo que tengo es la de comunicar, poder comunicar. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, hombre, al compañero aquí que está. ¿Más? ¿Alguien más? Hombre, por favor. ¿No se anima? ¿No? ¿No? Por aquí nadie se anima a compartir su pasión, que hace mejor que nadie. Venga, ¿alguien más? Caballero. Venga. No, el de atrás. Venga. No, tú. Bueno, hay una persona que la gente pueda cumplir sus sueños viviendo de su propio trabajo. Uh-huh. Muy bien. Pero de su propio trabajo por sí mismo. Vale. Sobre todo, he sido trabajador y después empresario. Para mí ha sido una experiencia muy positiva a lo largo de mi vida. Y ahora trabajo un poco para eso. ¿Trabajas para...? Tengo un despacho profesional de empresas. Ajá, muy bien. Me gusta acompañar a quien quiere hacer realidad su sueño de vivir para él mismo, por sí mismo. Muy bien. ¿Vale? Entonces, estas preguntas
hacéroslas en algún momento y responderlas. ¿Vale? Y esta es la clave. Centrar vuestros negocios en aquello que podéis hacer mejor que la media y en aquello que os diferencia. ¿Vale? Y separaros un poco de las cosas en las que sois iguales a los demás. ¿Vale? Y lo que vamos a trabajar a lo largo de hoy es de qué forma me puedo diferenciar en eso y cómo lo puedo hacer para no tener que cambiar toda la empresa, sino probarlo un poco y ver si funciona. ¿Alguien me podría decir qué es la creatividad, qué es la capacidad creativa? Una cosa que no hemos visto antes es, ¿todos somos creativos? Sí, ¿no? Bien, hemos visto que la mayoría sois medianamente creativos. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de combinar ideas de una forma novedosa, ¿vale? Todo lo que existe es el fruto de combinar elementos distintos. Cuando combinamos esos elementos de una misma forma que lo ha hecho otro, estamos copiando, ¿vale? Y copiar no es crear. Esto es bastante importante. Copiar no es crear. Sin embargo, fíjate, yo conozco a uno que copia, o sea, que es un copión, ¿sí? Pero es un buen vendedor. Y lo que copia lo vende cojonudo. Y sin embargo, luego, hay habido muchos creadores, incluso a niveles mundiales, que han sido creadores y no han sido vendedores y se han muerto de... Claro, pues entonces, esta persona no es creativa a la hora de producir, pero es creativa a la hora de vender, ¿vale? Por lo tanto, la creatividad no solo es en aquello que producimos, sino la creatividad la podemos aplicar a cualquier ámbito de la empresa. ¿Vale? Yo trabajo también con el mundo de la moda y he trabajado mucho aquí en Villena, Elda y Elche. ¿Vale? Y entonces, ¿vosotros creéis, que luego lo veremos, que Amancio Ortega es un gran diseñador de moda? No. No. ¿Vosotros sabéis muchos nombres de diseñadores que que sean conocidos y con repercusión en Inditex? No. Pero Amancio Ortega sí sabe lo que hace mejor que nadie, que es identificar los gustos de la gente, porque él ha vendido mucho puerta a puerta, escuchar, analizar tendencias y luego que esas necesidades lleguen lo antes al cliente. Entonces, ha sido crear una empresa de moda que no se ha centrado en los diseñadores, sino se ha centrado en otro ámbito. Si él quisiera ser una empresa de moda basada en el diseño, ¿triunfaría? No, posiblemente fracasaría, porque eso no es lo que sabe mejor que nadie. Ese hombre seguramente lo que será es o sea, sabrá formar equipo. Porque, sí. Porque para llegar de esa manera a donde ha llegado... No, es saber delegar. Si lo que nos diferencia de ser pequeñitos empresarios o autónomos es pasar de querer hacer de todo a saber delegar en otras personas. Eso es lo que diferencia las empresas pequeñas de las grandes. ¿Vale? Entonces, la base es ser creativo. Y ese ser creativo depende de vosotros. ¿Vale? Y os voy a dar una serie de ejercicios para desarrollar vuestra capacidad creativa, ¿vale? Y esos ejercicios los vamos a hacer a través de un test de creatividad, ¿vale? Entonces, sobre un folio, para que no sea así teoría, sobre un folio vais a... Caridad, ¿me dejas un boli, por favor? Sobre un folio... Muchas gracias. Bueno, un rotulador mejor. Sobre un folio vais a hacer una raya vertical y tres rayas horizontales, o cuatro, vamos, me da lo mismo, tres o cuatro rayas horizontales. ¿Tú realmente lo sabes? Ah. Una raya vertical y cuatro rayas horizontales, ¿vale? Y lo hacemos por delante y por detrás.
Tres o cuatro, me da lo mismo, ¿vale? Por delante y por detrás. Bien, ¿vale? Entonces, ahora en cuatro minutos, y vais a ver que a lo largo del día de hoy, todo trabajo creativo que os voy a pedir, os voy a marcar un tiempo determinado, ¿vale? Porque el trabajo y la incorporación de la creatividad y la innovación en la empresa nos tenemos que marcar tiempos. ¿Por qué? Porque se trata de tener ideas y aterrizarlas lo más rápido posible. ¿Vale? No aterrizarlas como con una empresa que trabajé yo, un señor muy majete, que cada idea que se le ocurría llegaba a la empresa y revolucionaba toda la empresa y quería cambiar la empresa cada tres meses. ¿Vale? Entonces le decía yo, espérate, esa idea, contrástala un poquito, vamos a aterrizarla y luego ya revolucionas a la empresa, ¿no? Y tenía toda la empresa medio zumbaos. Entonces, os voy a pedir que en tres minutos hagáis la mayor cantidad de dibujos distintos, ¿vale? En los que al menos se vea un círculo, ¿vale? La mayor cantidad, como podéis observar, no soy el que mejor pinto de mi clase ni de aquí, por lo tanto, todos vais a pintar mejor que yo, ¿vale? En tres minutos hacemos la mayor cantidad de dibujos diferentes en los que al menos haya un círculo en cada dibujo. ¿Solo una esquina o en todo el folio? No, la indicación es esta, que cada uno la interprete como quiera, ¿vale? Mayor cantidad de dibujos diferentes en los que al menos haya un círculo. Y lo que os pido es que sean cosas más o menos identificables, ¿vale? O sea, solo espirales de colores, no, cosas más o menos identificables. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! Muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien. Primera cosa, entrenar, ¿vale? Primer rasgo que identifica a una empresa creativa y a una persona creativa. Se llama fluidez, ¿vale? Fluidez es la capacidad de generar ideas en un tiempo determinado. Las empresas más creativas e innovadoras generan muchas ideas y ponen todas esas ideas en marcha. No. Del 100% de ideas que pueden generar en un año, realmente ponen en marcha un 20% de las ideas, ¿vale? Hay un proceso en el cual las ideas, porque funcionan menos, porque no tienen los criterios de evaluación, se van quedando, ¿vale? Lo que os decía antes, de la cantidad sale la calidad. Vosotros, las ideas que tenéis, ¿dónde las apuntáis? En el móvil. ¿Vale? ¿Cuál es mi recomendación? Apuntarlas en sitios que las veáis normalmente. ¿Vale? Se pueden registrar, una cosa es registrar, la puedes registrar en el móvil, la mejor herramienta de cualquier creativo innovador es tener una libreta donde vamos apuntando las ideas, ¿vale? Yo tengo por aquí alguna, o aquí en mi cuaderno, pues voy apuntando mis ideas, ¿vale? Pero lo ideal es trasladar esas ideas a una pared a través de post-it. ¿Sabéis lo que son los post-it? ¿Vale? Y tenerlas ahí, porque las ideas guardadas se olvidan, ¿vale? Entonces, generar ideas y de esas ideas ir seleccionando aquellas que ponemos en marcha. Entonces, vamos a medir vuestra fluidez. ¿Cuántos dibujos habéis hecho? ¿Vale? ¿Cuántos dibujos diferentes habéis hecho?
los contáis y lo ponéis aquí. ¿Vale? 10, 15, 20. Vale. ¿Cuántas ideas, vale? ¿Cuántas ideas habéis generado en el 2013 y cuántas ideas habéis implementado en el 2013? ¿Lo sabéis? No, no lo sabéis, por lo tanto, no podéis tener una gestión de la innovación, ¿vale? La innovación y la creatividad, como cualquier cosa, se tiene que medir. Y una forma de medir es, pues durante el año pasado he generado 35 ideas, de las cuales he implementado 5 ideas. 3 con éxito y 2 sin éxito. ¿Vale? Porque esto no se trata de que todas las ideas que tengo y que implementen tienen que tener éxito. Unas van a funcionar y otras no. Ayer fue un día histórico porque firmé un acuerdo de colaboración para montar un proyecto, del cual he estado un año intentando construir ese proyecto. De las 25 puertas que llamé para buscar gente para montar el proyecto, solo me dijeron sí en 2. ¿Vale? Y en ese proceso de las reuniones iba dándole vueltas al proyecto, iba generando ideas. ¿Vale? Entonces, de todas las ideas que he generado, al final se han materializado unas, pero el haber generado todas las ideas me ayuda. ¿Vale? Fluidez. Bien. Segundo rasgo que tenemos que entrenar dentro de nuestras empresas. Flexibilidad. Ser capaces de ser innovadores en distintos ámbitos de la empresa. ¿Vale? Que ahora lo vamos a ver un poco detenidamente. ¿Y cuál es el error de todos los emprendedores? Es que fundamentalmente piensan en ser innovadores o creativos en producto. ¿Vale? Y vas a un restaurante y la carta tiene 200.000 platos. ¿Por qué? Porque al cocinero a este se le, o al propietario se le ocurre un plato y lo mete en la carta, ¿no? Y cada vez son cartas inmanejables que requieren una mercancía detrás y una gestión detrás, ¿no? O soy una empresa de publicidad y cada vez se me ocurre una idea nueva de un producto y en vez de desarrollar o explotar los productos que tengo, estoy generando productos nuevos, ¿vale? Entonces, podemos innovar en producto, podemos innovar en proceso, en experiencia de cliente, ¿no? En experiencia de cliente, el cual es cada vez más nuestros clientes repiten o no, no tanto en función, que también es importante, de la calidad del producto, como que esa experiencia sea placentera. Si esa experiencia es placentera, la gente repite. Si la experiencia no es placentera, por muy bueno que sea el producto, la gente no suele repetir. Por lo tanto, cada vez más, muchas empresas no se centran en tener un producto bueno, sino en una experiencia de cliente buena. ¿Vale? Obtención de valor, y esto es muy importante para los negocios tradicionales. Tenemos que repasar qué cosas buenas hacemos, ¿vale? Qué cosas diferenciales hacemos. Yo estoy trabajando en un pueblo de Ciudad Real que se llama Socuéllamos. Y en la clausura del curso con los emprendedores, pues trajeron pastas, té, y trajeron unas pastas que hacen en Socuéllamos que estaban buenísimas. El packaging de las pastas, horrible. Todo lo que rodeaba la pasta, horrible, pero las pastas estaban exquisitas. ¿Cómo pueden innovar en la obtención de valor? Sobre aquello que ya hacen bien, poder generar más valor, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo un envase bueno, haciendo un marketing, una publicidad buena, ¿vale? Organización. Hay empresas que son innovadoras no porque tengan un producto nuevo o un producto bueno o una experiencia de cliente buena, sino porque la organización de esa empresa es
diferente, ¿no? Los empleados pueden ir a trabajar cuando quieran, los horarios son flexibles y es una forma de qué, de coger a gente buena y gente diferente. Cadena de suministro, conexiones, marcas, ¿vale? Entonces, tenemos que ser flexibles porque a lo largo del año es interesante que generemos ideas en distintos ámbitos, pero tenemos que saber, lo que decía antes, en cuál ámbito nuestra empresa es diferenciadora. Nuestra experiencia de cliente es brutal. La gente llega y dice, uf, me quedaré aquí toda la vida, ¿vale? O nuestra experiencia de cliente no es muy innovadora, pero nuestro producto es muy innovador, ¿vale? ¿En cuál somos diferenciadoras? ¿Lo veis? ¿Veis un poco los ámbitos de no solo pensar en crear productos nuevos, sino ver otros ámbitos distintos de la empresa? ¿Vale? Y así les cansamos menos a nuestros clientes, les cansamos menos a nuestros trabajadores y vemos ámbitos distintos, ¿vale? Y a esto le llamamos flexibilidad. Por lo tanto, de los dibujos que habéis hecho, intentar agruparlos por categorías, ¿vale? Categorías de objetos de la casa, objetos deportivos, vale, una categoría que sea ovnis, objetos voladores no identificados, ¿vale? Vamos a intentar agrupar los dibujos. Y debajo de cada dibujo ponemos a la categoría que creemos que corresponde, ¿vale? Una categoría está formada como mínimo por menos de por dos dibujos o más. ¿Vale? Categoría hogar. Pues ahí pongo la lavadora, la, ¿vale? Categoría deporte, el balón, el globo. ¿Más o menos? Bien. Más o menos, ¿eh? Entonces, fluidez, flexibilidad, ¿vale? Ser capaz de generar innovación en distintos ámbitos. La madre del cordero de la creatividad y la innovación, originalidad, ¿vale? ¿Qué es la originalidad? La originalidad es una respuesta única en un contexto determinado. Y esto también es muy importante. Vosotros tenéis que decidir en qué ámbito queréis ser innovadores, ¿vale? En Villena, en la comarca, en la Comunidad Valenciana, en el mundo, en Europa, ¿vale? Entonces, en el ámbito en el cual queréis ser innovadores, tenéis que dirigir vuestra estrategia de empresa y vuestra estrategia de comunicación, ¿vale? Lo que os quiero transmitir es que en la creatividad y en la innovación os va a ayudar mucho en la comunicación, por lo que decía antes no sé quién. Hay gente que tiene muy buenas ideas y que las vende fatal. Y hay gente que no tiene ideas muy buenas y que las vende fenomenal. ¿Por qué las vende fatal? Porque no sabe cuál es el valor diferencial de esa idea. ¿Vale? Que ahora, por lo que estás comentando tú, ahora parece que se lleva a lo de mirar al mundo, ¿no? Más que... Bueno, yo lo que os propongo es la glocalidad. Ole con el palabro, ¿vale? Glocalidad. ¿Qué es glocalidad? Pues es lo que han conseguido los japoneses. Los japoneses con la cocina japonesa han logrado hacer una cocina que parezca global, que te encuentras restaurantes japoneses por todo el mundo y han conseguido que los chinos, que odian a los japoneses, hayan transformado muchos restaurantes chinos en restaurantes japoneses, pero tienen esa esencia de raíz que les hace diferenciador. ¿Vale? Porque muchas veces, y esto es bueno para los negocios tradicionales, el ser diferenciador no es hacer algo como si fuera Nueva York,
sino al revés, es meterte en el archivo etnográfico de Villena o del pueblo que sea cada uno y hacer algo de hace 200 años que le das una mirada nueva. Sí, pero a la hora de vender, lo que se mira es el mundo, porque lo que tú estás diciendo es que japoneses mantienen la tradición de la comida japonesa y tal, pero se la están vendiendo al mundo entero. Claro, se lo están vendiendo al mercado, porque no todo el mundo come comida japonesa, ¿vale? Ellos tienen claro qué segmento es al cual le quieren vender comida japonesa. Otra cosa es los restaurantes chinos, que copian a los restaurantes japoneses y ya... Pero normalmente la comida japonesa va a un tipo de mercado distinto sí, que el... Sí, es que aquí, por ejemplo, en Villena hay restaurantes chinos, pero los japoneses que hay es lo que tú dices. Son copias de los chinos, tal. No hay ningún restaurante japonés aquí. Ah, no. O sea, que seguramente a lo mejor los restaurantes japoneses estarán en Madrid, Barcelona, Bilbao... O sea, sí, Alicante, Valencia... Claro. El problema es que no sabemos diferenciar a un chino de un japonés, ¿sabes? Entonces nos parece todo igual. Pero esa es la diferencia, ¿vale? La diferencia fundamental es no es hacer solo cosas globales, sino también hacer cosas locales, es decir, con raíces locales que tengan un sentido local y ese sentido local que se pueda trasladar, ¿vale? Yo he trabajado mucho en el mundo rural y ideas de negocio muy... ¿vale? Yo he trabajado, que os recomiendo... buscarlo por internet, con la Patería de Sousa. No sé si habéis oído hablar de él. La Patería de Sousa es un hombre de Extremadura que lo que ha conseguido a través de una receta familiar de su bisabuela que venía de Dinamarca es hacer paté de oca salvaje. ¿Vale? Vosotros no sé si habéis visto algún documental de cómo se hace el paté, que abren la boca, que le meten tal... Pues este ha trasladado la forma de producción del cerdo ibérico a la oca. Y entonces las ocas que van y migran por Extremadura se plantan ahí, comen y... Al final, él va, se le rodean las ocas. Este hombre... Claro, este hombre ha conseguido ganar el concurso internacional de paté en Francia y TED.com, no sé si conocéis TED.com, si no lo conocéis os lo recomiendo, que es un portal de conferencias al cual es obligatorio que todos los que estáis aquí lo veáis de vez en cuando. TED. T de Toledo, E de España y D de Dinamarca. TED.com. Está lleno de conferencias y muchas están subtituladas y de todos los ámbitos, ¿vale? Y eso os pueden ayudar a abrir la mente. Pues en TED.com hay una conferencia solo de este hombre, porque su modo de producción, que es totalmente natural, es totalmente revolucionario. Las ocas son salvajes, pero al final se quedan ahí. Sí. Y entonces... Sobre él. Y a lo mejor combina ocas salvajes con otras que no lo son. Y entonces una cosa que le criticaban los productores de paté es que el paté, por lo visto, tiene unas especies que le da ese color amarillo. Pues él buscó unas plantas que si las comía las ocas, producía ese color amarillo, ¿no? Y lo hizo de forma natural. Entonces, ese es un poco el concepto. Localidad, ver las raíces e intentar de las raíces aquello que puede ser universal. Porque si yo vengo a Villena, no quiero ir a Petrel, quiero venir a Villena y quiero llevarme de Villena cosas diferenciadoras, ¿vale? Entonces, ¿cuántos ya habéis hecho lo de las categorías? Hemos visto originalidad y de los dibujos que habéis hecho, señalar aquel que creáis que nadie de esta sala ha dibujado lo mismo. ¿Vale? Yo creo que he dibujado el payasete este y que a nadie se le ha ocurrido lo mismo. ¿Vale?
Pues entonces lo señalo. Vale, lo señalo. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que os quiero transmitir que es importante? Que hay que saber en qué es innovador uno. Hay que saber cuál es tu valor diferencial y eso lo tienes que tener tú claro. ¿Vale? Por lo tanto, cuando se os pide en qué eres original, pues trato al cliente. ¿Y cómo es tu trato al cliente? Porque soy muy amable. ¿Y eso qué tiene de originalidad? ¿Vale? Cuando le pides a la gente la originalidad, te dice cosas muy convencionales. Otro rasgo que identifica a las personas y organizaciones creativas es la transgresión. ¿Vale? ¿Qué es la transgresión? Es salirse del marco fijado. El ejemplo que os ponía de la patería de Sousa. No se puede producir ocas al aire libre. Pues este dijo que sí. Todo el lobby del paté se tiró encima suyo hasta que él ha demostrado que es un concepto diferenciador. Contra lo de la fabricar paté, los naturistas o los ecologistas tal, no van en contra del puteo ese a la oca. Sí, sí, sí. Claro, va en contra. Y por eso han conseguido que este sea como la referencia mundial. El otro día, por ejemplo, de transgresores, que a mí me llamó mucho la atención, era un expreso, un presidiario, toda la vida de cárcel en cárcel, y cuando salía de la cárcel pues no tenía opciones de trabajo. Y montó un curso online para formar a futuros presos con pasta para cómo sobrevivir la cárcel. Sí, 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 lo conozco, la idea de negocio. ¿Vale? Entonces... de la originalidad también que había sido preso él. Muchas veces esa originalidad es en lo que somos auténticos. Porque os voy a dar una gran noticia. Todos los que estáis aquí sois únicos e irrepetibles. No hay nadie como vosotros. Pero nos empeñamos desde que somos pequeñitos en querer pasar desapercibidos. Entonces, nos empeñamos nosotros. Quiere decir que la madre naturaleza es la número uno en innovación. Es en innovación. Por eso tenemos que repetir a la madre naturaleza. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes han hecho un dibujo que se han salido de un cuadrado? Que han conectado dos cuadrados. ¿Alguien? A ver. No, pues no sé, puede ser. No, no, que se han salido del cuadrado. Del cuadrado dibujado. ¿Alguien ha hecho un dibujo que se ha salido del cuadrado? No. ¿Yo os he dicho que todos los dibujos tenían que ser dentro del cuadrado? No. ¿Vale? Por lo... Pero no lo he dicho. No somos rebeldes. No somos rebeldes. No somos rebeldes. Sin embargo, Janet sí que lo fue. Janet. Y Karina. También lo fue. Soy rebelde porque el mundo... Qué gran. Porque el mundo me ha hecho así, no porque ya lo fuera, ¿eh? ¿Vale? Entonces, transgredir es salirse del marco. ¿Vale? Si hubiéramos hecho las preguntas que os he hecho antes de si os consideráis poco creativos, medianamente creativos y muy creativos... Cuando estabais todos en educación infantil, ¿vale? Eso es salirse un poquito. Te ha salido un poquito. ¿Este se ha salido? Se ha salido del tiesto. Se ha salido del tiesto. Muy tímido el chaval y no lo ha dicho, pero se ha salido, ¿vale? Entonces, esa es la idea. La idea es, ¿quién dice que en mi sector las cosas se tienen que hacer así? ¿Quién lo dice? Pues voy a intentar salirme. Me darán collejas, ¿por qué? Para ser igual que el resto y no para diferenciarme. Pero si me salgo y tengo clientes, es que genero un valor diferencial. ¿Vale? Yo, lo que estás diciendo, te llevas muchas, si te sales. Yo me he llevado muchísimas, pero me mola. Me mola. A mí también. Se te ve. Pero te llevas, vale. Si te sales, te llevas.
Bueno, pues eso. ¿Y qué gente que no innova no se lleva? Pues claro, lo ideal es que todos seamos iguales. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a evaluar. ¿Vale? Vamos a evaluar vuestro test. Fluidez. ¿Quién ha dibujado entre 0 y 5 dibujos? ¿Eh? Entre 6 y 10. Bien. Entre 11 y 15. Bien. Un nivel bueno. Entre 16 y 20. Vale. Más de 20. Oh, ¿eh? Más de 25. Bien, bien. ¿Vale? Es una capacidad que se puede desarrollar, ¿vale? Cuanto más practico, cuando yo me pongo el foco de este año voy a generar 20 ideas y voy a intentar implementar 3, lo puedo ir desarrollando, ¿vale? Flexibilidad. ¿Quién ha pensado en 3 categorías o quién ha logrado crear 3 categorías distintas? ¿Vale? 4, 5... 6, 7, más de 7, ¿vale? Recordad lo que hemos visto. No solo pienso en producto, sino pienso en distintos ámbitos. ¿Vale? Transgresión ya lo hemos visto. Originalidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la originalidad que aquí hay en Villena y Comarca. Aquellos que penséis que habéis hecho un dibujo original, ¿vale? Salís aquí, lo decís a los demás. Si realmente es original, este es un valiente, porque no he dicho qué pasará después, si realmente es original, os doy un premio, ¿vale? Que no haya hecho otra persona en este ámbito. Uno. No, solo uno. ¿Vale? Aquellos que creáis que habéis hecho un dibujo original en esta sala, salid aquí. Si es original, tenéis un premio. Y si no, ¡un castigo demoledor! ¡Venga! ¡Vamos! Aquellos que creáis que vuestro dibujo, nadie tiene un dibujo igual. ¿Alguien más se anima? Muy bien. Se mira el papel, se duda. ¿Salgo o no salgo? Tal. ¿Alguien se anima? Venga, muy bien. Fijaros en este efecto. ¿Vale? Fijaros en este efecto. ¿Ha salido todo el mundo en avalancha? No. Ha salido el primer valiente y luego ha empezado a salir gente, ¿vale? ¿Cuál es la idea que os quiero transmitir? Es juntaros con gente innovadora. Si os juntáis con gente innovadora, me da igual el sector, mejor de otros sectores que no tengan que ver con vosotros, vais a ser más innovadores. ¿Por qué? Porque os vais a arriesgar más, porque vais a contrastar ideas con gente que os va a entender. Aquí realmente estáis creando la primera comunidad de innovadores de Villena, ¿vale? Por lo tanto, más allá de estas sesiones, quedar, hablar, ver si hay sinergias. ¿Por qué? Porque si estás con gente que te mete miedo por todos los lados, pues no te vas a arriesgar. ¿Vale? Y los sitios más innovadores no es porque haya más gente innovadora, sino donde los innovadores se apoyan unos a otros. Para obligar a hacer eso un poco, habría que hacer el club de la innovación. Claro, por eso aquí... Pero es que si no, al final no... No, hay que hacer la comunidad... En el restaurante de aquí el compañero, todos los jueves de la innovación. Ahí, tal, barra libre que la paga él y todos ahí... La primera. Vale, venga. Empezamos por ti. Todo el mundo atento a su papel. Si alguien ha dibujado lo mismo, levanta la mano. ¿Vale? Y pasa al castigo. Yo lo he hecho muy pequeñito. No sé si alguien sabrá lo que es. Eso que pone el 1. Es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo de fútbol. ¿Alguien ha dibujado la Copa del Mundo del fútbol? ¿No? Un aplauso. Muy bien. Estupendo.
¿Veis cuando la originalidad, la sonrisa, ¿vale? La sonrisa, el aplauso, aplauso, hombre, el aplauso, el cariño de los compañeros. He dibujado lo que se parece a un engranaje de un motor. El engranaje de un motor. Engranaje de un motor. Una rueda con engranaje. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Los aros olímpicos. Los aros olímpicos. Colleja. No, colleja no. me están grabando. Te di una colleja y salimos en el intermedio mañana. Hay que decir oh. Espera aquí al castigo, un momento. Vale. Te toca. Bueno, yo he dibujado una casa esférica. Casa esférica. Una casa esférica. Oye, eso no es innovador, tú tienes una. Casa esférica, ¿ves? Oh. Saco otra. No. Espera, el castigo. A ver, una chapa de Pepsi. Chapa de Pepsi. Chapa Pepsi, Pepsi, chapa. Muy bien, un aplauso. Yo tengo aquí en pequeñito un botón. Botón. A ver, Pepa, no me hagas esto. Oh, voy pasando aquí al patíbulo. Bien, ¿más? Un señor con dos arterofilia. Uno de arterofilia. Yo las pesas. No, pero de arterofilia, a ver, la arterofilia. Arterofilia. Oh. A ver, no tengáis miedo. ¿Qué creéis que tiene más nivel de estrés? ¿Esto de aquí o estos dos de aquí? Vale. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Lo que tenemos que aprender, y más si estamos en negocios tradicionales, es que todo cambio supone un estrés, ¿vale? Porque es dejar algo o parecer que estamos renunciando a algo por coger otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A gestionar el estrés. ¿Y cómo gestionamos el estrés? Haciendo cualquier tipo de actividad o hobby que no esté vinculado con el trabajo. Cocinar, pasear, horticultura, lo que queráis. Meditación, ¿vale? Entonces, en ese momento también estamos siendo creativos, porque nuestra cabeza funciona a niveles conscientes y menos conscientes, ¿vale? Por lo tanto, no estáis perdiendo el tiempo, estáis dedicándoos a otra actividad, ¿vale? Yo unas canicas. ¡Canicas! ¡Oh! Bien. Al patíbulo. Yo el fantasma. ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. A ver. El fantasma del juego de los comecocos. El fantasma del juego de los comecocos. Yeah. Muy bien. Vale. Entonces, como yo he vivido en Mérida mucho tiempo, todos con el dedo así. Y entonces os voy a preguntar, pueblo, todos con el dedo así. Os voy a preguntar, pueblo de Roma, ¿les damos otra oportunidad y otra oportunidad es así o castigo, que es así? ¿Vale? A ver, todo el mundo, ¿preparados? Pueblo de Roma. Mira, los que no han salido tienen ganas ahí. Se les ve con ganas. Vale. Pueblo de Roma. ¿Arriba o abajo? ¿Preparados? ¡Ya! Bueno, abajo por aquí. Pero bueno. Vale. La mayoría nos ha dado otra oportunidad. Y eso pasa en la vida. ¿Vale? Siempre suele haber otra oportunidad. Siempre, si lo intentamos, si seguimos adelante, si sabemos dimensionar, porque ese es otro problema. Cuando generamos innovación, pensamos tan en grande que es inabarcable el proyecto. Entonces lo tenemos que hacer en pedacitos, saber dimensionar el proyecto. ¿Vale?
vais a elegir otro que por absurdo, ridículo, friki o lo que queráis, pensáis que a nadie se le ha ocurrido. De los que habéis dibujado. De los que habéis dibujado. El tapón de una botella. Tapón de una botella. A ver, a ver. Otro, otro. Este como mucho, creo yo. Sí, un campo de fútbol. Joder. Joder. Está crudo, ¿eh? Madre mía. Sí, pero el centro del campo. ¿Una raqueta y una pelota? No, eso no. No, eso no. No me salvo. ¿No te salvas? ¿El aro de una canasta? Vale. A ver, ve, ve pensando en uno que nadie lo haya hecho. Venga. Las bolas de un cucurucho. Las bolas de un cucurucho. A ver. A ver. A ver. Y él también. Sí. Las ruedas de un tren. Las ruedas de un tren, ruedas de un tren. Un aplauso al compañero. Pero fijaros cómo buscamos la originalidad, porque ha pintado un tren y ha pensado. Como diga un tren, alguien lo ha pintado. Voy a decir una parte. ¿Vale? Venga. Una calabaza de Halloween. Calabaza de Halloween. Muy bien, muy bien. Una catapulta. Catapulta. No, muy bien, muy bien, muy bien. La carta de ajuste. La carta. Ahí estamos, ahí estamos. La carta de ajuste. No, pues. Bien. La carta de ajuste. Quedo yo. Venga, venga. Un llavero. Llavero, llavero. Llavero donde me cuelgan las llaves. Claro, claro. ¿Algo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Entonces, ¿en el resto de los compañeros era porque no habían dibujado nada original? No. No, porque. Porque no estaban seguros los que se han quedado sentados y los que han salido. Y han fallado la primera es porque se han equivocado en la lección, no porque no lo hayan hecho original. Yo no. Bueno, tú no, pero. Pero tenemos que tener todo tipo de casos. Vale. ¿Cuál es la clave? Es un caso aparte. Es un caso aparte. Es tan original que. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repito, la capacidad de poder poner en marcha ideas en el menor tiempo posible, con el menor coste posible. Y a partir de ahí, hacerlas crecer. ¿Vale? No os obsesionéis con hacer proyectos sobredimensionados. Empezar con proyectos que funcione la empresa y a partir de ahí hacer crecer la empresa. ¿Vale? Sí, el problema es que funcione la empresa, ¿sabes? El problema es que. O sea, que no es que funcione la empresa para luego seguir, ¿no? El problema hoy en día es que funcione la empresa. Claro. Bueno, lo que me refería más. O sea, que tienes razón, pero me refería más desde el punto de vista de aquellos que están con empezar un proyecto o aquellos que están pensando introducir una innovación dentro de su proyecto. ¿Vale? Empezad y a medida que vais teniendo resultados del exterior, vais viendo si eso no funciona, por lo tanto, he dedicado poco tiempo y pocos recursos y lo quito o sigo insistiendo y lo sigo desarrollando. ¿Vale? Ejemplos de empresas que han apostado por un ámbito de innovación por encima de los demás. ¿Vale? ¿Por qué os pongo ejemplos de empresas grandes y no empresas muy pequeñas? Porque para que investiguéis más sobre estas empresas, ¿vale? Y os deis cuenta que al final toda empresa grande en un momento fue una empresa pequeña que alguien apostó por algo diferenciador. ¿Vale? Entonces, las cafeterías Starbucks, que no sé si las conocéis, las cafeterías Starbucks centraron la innovación de la empresa en la experiencia de cliente.
¿Vale? Cogieron el salón de la casa y la cafetería y lo combinaron. ¿Vale? Recordad que os he dicho que la creatividad es combinar elementos de forma novedosa. Por lo tanto, una forma de innovar sencilla o más sencilla en vuestros negocios es coger ámbitos que no tengan nada que ver y conectarlos a ver qué puede funcionar. ¿Vale? Un hotel y una gasolinera. ¿Una gasolinera y un hotel son el mismo negocio? ¿Pueden tener cosas en común? Sí. Pues investigo cómo funciona una gasolinera y veo qué de la gasolinera lo puedo trasladar a mi hotel. ¿Qué es lo que van a hacer mis competidores o qué es lo previsible? Pues investigar otros hoteles, ¿no? ¿Cómo me salgo de lo previsible? Pensando diferente. ¿Vale? Eso es la creatividad, pensar de forma diferente. Entonces, no sé si sabéis que el sector de las agencias de viaje está en crisis, en picado. ¿Por qué está en picado? Claro, pero todos sabemos organizarnos viajes, pero nos lo sabemos organizar al mejor coste posible y con la mayor seguridad posible. No. ¿Vale? Por lo tanto, sigue siendo necesario profesionales de las agencias de viaje. Pues unas alumnas de un curso de Vigo cogieron el concepto salón y agencia de viajes y han creado el concepto el salón de tus viajes, que os podéis meter en internet, el salón de tus viajes. ¿Y en qué consiste el salón de tus viajes? O que vas a su agencia de viajes, que es como el salón de una casa, o ellas con su portátil van al salón de tu casa y organizan el viaje contigo. Pero el conocimiento para organizar el viaje, el suyo es experto y el tuyo es básico. ¿Vale? Entonces, en sectores en crisis podemos innovar, pero ¿cómo podemos innovar? Salirnos de donde va la mayoría. ¿Del mundo agroalimentario hay aquí alguien? Vale, ¿conocéis Zumex? ¿Conocéis Zumex? Pues ir a tomaros un Zumex. Aquí alguna... Yo esta mañana me he tomado un zumo que ahora no me acuerdo en qué bar y tenían esa máquina. ¿Sabéis la historia de Zumex? La historia de Zumex es una cooperativa de naranjas de la Comunidad Valenciana que las grandes ¿cómo se dice? Superficies buscan un tipo de naranjas, la naranja brillante, tal, y las naranjas un poquito más pequeñitas, pues le decían que con patatas, ¿vale? Entonces ellos lo que hicieron es de ese residuo, ¿vale? O de ese recurso vieron cómo generar valor y se dieron cuenta que de ahí salía un zumo buenísimo. Y entonces buscaron una empresa de innovación y les dijeron, ¿qué podemos hacer con estas naranjas que hacen muy buen zumo? Y entonces lo que hicieron era, por un lado, diseñar las máquinas que exprimen la naranja, que ellos mismos fueran el servicio técnico que mantiene las naranjas y que ellos fueran los proveedores de las naranjas. ¿Vale? ¿Desde cuándo hay naranjas en la Comunidad Valenciana? Toda la vida. Toda la vida. ¿Vale? De algo tan tradicional y tan común, la gente fundamentalmente pensaba en produzco y vendo. Y me da igual a granel o a lo que sea. ¿Vale? Cuando nos centramos en un producto tradicional y buscamos de qué forma le podemos obtener valor, conseguimos más valor que en otro territorio donde
no está este producto. Vemos un poco la idea, ¿vale? Por lo tanto, ellos han innovado en la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque es bonito cómo se exprime la naranja. Y es bonito toda la experiencia que acompaña a la naranja. Por lo tanto, elegir en qué ámbito sois diferenciales. El ejemplo de Zara que hemos visto antes, ¿no? Es innovador en la fabricación, en la distribución, en la logística, y le da igual el diseño. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger las tendencias y aterrizarlas lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Mercadona, que por lo que he conocido esta mañana, aquí hay muchos productores vinculados a Mercadona. Mi reflexión sería, cuidado, tener solo un cliente, que como el cliente tal, te vas con todo el equipo detrás, ¿vale? Pero ¿qué ha sido lo bueno de Mercadona? Lo bueno de Mercadona es que se ha centrado en ser innovador en la cadena de suministro, ¿vale? ¿Veis que es importante centrarse en un ámbito diferenciador? Y eso es fijándose en la competencia y buscando otros sectores en los cuales yo me puedo empapar. Aceite de oliva. Aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva. Medio litro a granel de aceite de oliva cuesta lo mismo que esto, que esto, a lo mejor, pero no, que esto, no. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La elaboración, ¿no? El valor. La presentación, ¿vale? El producto, y ese es el reto del sector agroalimentario español. Incorporar el diseño vinculado al producto tradicional. Poner un diseñador en vuestra vida. Seáis del sector que seáis. Me da lo mismo un hotel, que una pastelería, que una consultora, que un enólogo, cualquiera que sea el sector. Porque la gente, desde el triunfo de IKEA y Apple, no está dispuesta a renunciar a diseño y precio. Y buen precio. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto aceite de oliva español o cuánta uva española se vende en botellas de otros países? Mogollón. Mogollón. ¿Quién gana más dinero? Los otros. ¿Nosotros no lo podemos hacer? Sí. Sí lo podemos hacer. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque estamos en nuestra zona de confort. ¿Y cómo se sale de la zona de confort? Aguantando unas pequeñas collejas, pero en el momento que en un ámbito 4 o 5 se arriesgan, el resto va detrás. El resto va detrás. Por lo tanto, a los innovadores que haya en Villena y en el resto de los pueblos, hay que apoyarles. ¿Le va a apoyar la mayoría del pueblo? No, pero nosotros que somos innovadores, les vamos a apoyar. Porque si les apoyamos, nos estamos apoyando a nosotros. ¿Vale? Y al final es generar valor de cosas que tenemos, de productos tradicionales. La crisis esta va a hacer que se dispare eso. Claro. La gente se tiene que buscar la vida. Claro, esa es la parte. Pero si estás acomodado, no se claro, nada. Pero claro. Claro, y si vas a precio, pues va bajando, va bajando, va bajando, hasta que ya no puede bajar más. ¿Vale? Lo que decías antes, pues señores jubilados de no sé qué, pues viajes diseñados para colectivos no habituales, discapacitados. Claro, ¿Pero qué? Habrá que estudiar si hay suficientes discapacitados para... Sí, sí. Desafortunadamente hay muchos, ¿vale? ¿Tiene que ser que todo mi negocio esté orientado a los discapacitados? Pues no, pues a lo mejor está durante una época del año. Sí, a lo mejor, por ejemplo, no se puede combinar jubilados con niños,
Pero jubilados con discapacitados, sí. Pues a lo mejor, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea, ¿vale? ¿Vamos a todo? No, elegimos, ¿eh? Que es lo que os intento transmitir. Hay que elegir, hay que elegir. Y formatos distintos para desarrollar un producto. Yo estoy trabajando con diseñadores que hacen cortos de cine para vender su marca. Ni pasarelas, ni nada, cortos de cine para vender su marca. ¿Por qué? Porque son formatos diferentes. Analizo qué hace mi empresa, analizo qué hace la competencia y planteo algo diferenciador. ¿Lo vemos o no lo vemos? Totalmente. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Sí. Vamos. El intermedio, por ejemplo. El intermedio. Están haciendo la publicidad ellos. En vez de pasarte el anuncio publicitario ya hecho, lo hacen ellos ahí. Claro, claro, claro. Muy bien. Eso ya lo hacía Benidorm en sus tiempos, que hacían las películas de... Claro, Andrés, claro, claro, claro. Claro. Entonces, al final, esa es la clave. La clave es ver en qué nicho me meto que nadie se quiere meter, ¿vale? O cuál es mi propuesta. Y repito, para los negocios tradicionales no es renegar del origen y de la tradición, sino ponerlo en valor, modernizarlo, ¿vale? Y luego vamos a ver qué elementos me sirven para modernizar. ¿Alguna preguntilla? Vamos a hacer el descanso de 5 minutos, ¿vale? Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y luego vamos a hacer un fin de fiesta de construir un prototipo. ¿Vale? 5 minutos. Son 56 a las 7:01. Venimos, ¿vale? Venga. Vale, vamos a seguir. ¿Todos tenéis un folio? ¿Todos tenéis un folio en blanco? ¿Vale? Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo clásico de hago algo innovador que funciona. ¿Qué es lo más normal que haga la competencia? Que me copie, ¿vale? Por lo tanto, frío. Yo estoy ya para jugar contra Italia. O sea, ponlo si quieres, pero... ¿Vale? Que me copie, ¿no? Por lo tanto, si queremos apostar por la creatividad y la innovación y tenemos miedo a que nos copie, vamos a vivir en la angustia permanente. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es cómo reaccionar cuando me copian. ¿Vale? ¿Conocéis este calzado, no? ¿Quién no ha visto en las playas de Alicante a gente con Crocs? ¿Vale? Un concepto, un zapato feo, pero diferente, fácilmente reconocible, ¿no? Fácilmente reconocible y barato. ¿Apetecible para ser copiado o no? Total. ¿Qué pasó con Crocs? Pues que le copiaron. ¿Cómo reaccionó Crocs? Cruzándose de brazos, empezando a llevar a los abogados, a los juzgados a quien le copiaba. No, pensando cómo me puedo seguir diferenciando. E incorporaron el concepto de personalización y de diseño a el producto.
¿Variaron el producto? No, porque se identificaron que el producto era un producto diferenciador, pero le aportaron innovación. Por lo tanto, ¿cuál es la reacción cuando nos copian? Generar innovación. ¿Vale? Siempre y te van a copiar, eso también. Por eso, siempre te van a copiar. Y entonces, todo el tiempo que pasas cabreado porque te copian, porque te han robado la idea, si lo dedicas a generar nuevas ideas, pues es tiempo que para tu hígado va a ir mucho mejor y para tu cabeza también. ¿Vale? Y como tardes mucho en aterrizar una idea, es muy posible que otro llegue por detrás y te copie la idea. Lo que pasa es que ahí podés empezar haciendo fotocopiadora y acabar haciendo raquetas de tenis, si empiezas a... Si tienes claro cuál es la base de tu negocio, no te mueves de ahí. Si no tienes, si vas un poco en función de los estímulos que recibes de fuera, puedes acabar ahí. Pero si sabes cuál es tu base, yo cuando creé Neuronilla en el 95, no había mucha gente que se dedicaba a la creatividad y a la innovación. Luego trabajé en la administración pública, luego trabajé para una empresa y volví otra vez a ser emprendedor en creatividad e innovación 7 años después. ¿Qué es lo primero que hice? Meterme en internet y poner consultores de creatividad e innovación. Y vamos, los champiñones en otoño, poco. Poco. ¿Vale? Entonces pensé, ¿voy a poner una consultora de creatividad e innovación? Pues no, pues voy a buscar de qué forma me diferencio. Y entonces hice un análisis de en aquellas cosas que yo había dado un valor diferencial. Y había dado valor diferencial trabajando en cosas que eran tradicionales, que se habían modernizado. Y entonces ahí di con el concepto de repensadores. Y dije, no le voy a llamar rethinker, refunker, rethunker, le voy a llamar repensadores, para que todo el mundo se entiende en español, ¿no? Que todos le llamamos winning, sounding, modification, tal, repensadores. ¿Vale? Entonces, diseño e innovación. De verdad, hablar con diseñadores buenos, con gente de diseño y que os ayude a incorporar el diseño, y el diseño no tiene por qué ser caro. ¿Vale? El diseño no tiene por qué ser caro. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Y el ejercicio muy sencillo es que en un folio, solo en un folio, vais a contar vuestro proyecto. Y vais a contar el valor diferencial de vuestro proyecto. ¿Vale? El valor diferencial de vuestro proyecto solo en un folio. Venga. Pues si te sobra la mitad, no hay ningún problema. No, no, aunque sea un cuarto. El valor diferencial del proyecto y lo dibujamos ahí. Venga, que lo hemos hecho antes. Nosotros que venimos para descansar un rato y nos llevas por el camino de la amargura. Oye, si se hace más. Vale. Entonces, vamos a intentar sintetizar el valor diferencial de nuestra empresa como mucho en 5 palabras. ¿Vale? ¿Qué ofrezco de diferente como empresa en 5 palabras? Sabor, calidad, experiencia.
esencia, diseño. ¿Cuál es el valor o los valores de vuestra marca? Nespresso tuvo ese mismo problema. Tuvo el problema Nestlé de que se dieron cuenta que ya no tenían valores diferenciadores, ¿vale? Que el café era ya algo, un producto muy común y que realmente cada vez los márgenes bajaban y no aportaban nada distinto. Y entonces se dieron cuenta que su valor diferencial podía estar en la personalización, ¿vale? Se transformó en sabor a personalización del sabor, ¿vale? Por lo tanto, ¿los valores tienen que ser estáticos? No, los valores pueden permanecer, pero tienen que evolucionar, ¿vale? Tienen que evolucionar. Y aquellos que tengáis negocios tradicionales, no tener miedo a evolucionar los valores de vuestra empresa. ¿Vale? Rápidamente, la propuesta de valor. Yo he puesto distinto a lo que hay actualmente. Distinto a lo que hay actualmente. ¿Y en qué es distinto a lo que hay actualmente? No, es un proyecto que intenté. Ah, vale, vale, vale. Bien, tu propuesta de valor. Di brevemente cuál es tu negocio, tu proyecto y tu propuesta de valor. Pues trabajo en una consultoría. Sí. Me estoy dando cuenta de que tampoco la teníamos clara del todo, porque en principio yo creo que es la flexibilidad y la adaptación que tenemos, pero creo que también otra muy importante es la cooperación que tenemos con otros y esa está ahí. Vale, y flexibilidad y adaptación, ¿crees que no lo ofrece ninguna consultora más? Lo ofrecen, pero al final siempre trabajan con soluciones medio cerradas. Vale. Pues entonces lo que tenemos que buscar es algún valor que realmente nos haga únicos y que al cliente no le suene, esto me suena que me lo han contado 15, entonces a la hora de elegir voy a 15, en vez de que esto que me has contado solo me suena a ti, por lo tanto como quiero oír esa melodía te voy a llamar a ti. ¿Tu valor diferencial? El mío. Pues sí. Yo soy apicultor y el mío es la tradición y la renovación del sector apícola. Vale, pero eso me lo pueden contar en muchos sitios. No. Tú, ¿no? No me puede, jóvenes como tú no me pueden contar cuál es el puede ser el valor diferencial de tu producto. La renovación de la producción. El proceso. El proceso y el trato de la. Vale, pues eso. Yo soy innovador, mi propuesta de valor es en el trato de la abeja. Como mínimo. ¿No os apetece saber cómo trata la abeja? ¿No? Como mínimo, luego veremos si es innovador. Pero en lo primero no enganchas en ese valor diferencial. En lo segundo sí enganchas en ese valor diferencial. ¿Vosotros? Sí, pues completar la oferta de alojamiento en Villena y para que la gente pague exactamente por lo que se necesita, no por lo que no necesita. Vale. La gente pare por lo básico, pague por lo básico. Vale. ¿Tu propuesta de valor? Pues mi propuesta es un camping de interior, que es un producto que no existe y por eso creo que es innovador. Vale. La zona está en el campo, en la montaña, en una vía verde, en la ruta de los castillos, en la ruta del vino. Vale. Villena es un lugar de paso. Vale. Muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿es un valor diferenciador a nivel comarcal, nacional? Vale. Mundial. Muy mundial. Pienso que tenía que haber un camping en cada comarca del interior. Muy bien. Que no existe.
¿Y qué es lo diferenciador de tu camping? ¿Que sea un camping de interior? Sí, pienso que... ¿O que sea un camping lleno de pelotas? No, bueno, eso es diferenciador. Pues eso, pues a lo mejor lo diferenciador no es un camping de interior, sino es el concepto que hay de ese camping de interior. ¿Vale? Entonces tenemos que ver en qué ámbito realmente somos diferenciadores. Porque si me dices camping de interior, a mí no me suena a lo mejor muy innovador, pero si todos los bungalows que hay en ese camping son bolas, pues entonces a lo mejor sí que me suena que es un camping innovador a nivel internacional, no como camping de interior. ¿Por aquí? Pues por un lado vengo del marketing y por otro soy sumiller y entonces conozco el sector del marketing para dar soluciones y muy propio también el de agroalimentario. Entonces, bueno, en SON, que es el negocio, sería aportar soluciones actuales a negocios tradicionales de hostelería, turismo y agroalimentario. ¿No os parece que antes lo ha vendido con más sensibilidad que ahora? ¿No? Sí, es que según... Es que ahora, no, como no estoy viendo... Vale, no te estás motivando con él. Por aquí, venga, rápido. El valor diferencial. Intimidad, tradición y inclusividad. ¿En qué? Restaurante. Intimidad, tradición y exclusividad. ¿Y crees que nadie ofrece lo mismo? Sí, que supongo que habrá... Vale, pues tenemos que buscar qué nos hace diferentes. ¿Vale? ¿Cómo es esa intimidad? ¿Cómo es esa exclusividad? No tanto en el qué, sino en el cómo. ¿Vale? Los qués pueden ser iguales, pero los cómos son los que nos marcan la diferencia. El cómo hacemos las cosas. En la consultora puedo hacer lo mismo que otros, pero el cómo te lo hago. Un concepto que se ha creado hace poco, la consultoría artesanal. ¿No? ¿Cómo te lo hago? Pues de una forma que tú siempre me vas a ver a mí, que voy a trabajar contigo, que... Su local, ¿no? Tu local, de alguna manera ya da eso, la intimidad. Pues eso, pues entonces tenías que haber descrito cuál es el valor diferencial de tu local, ¿vale? Vamos a buscar ese valor diferencial, ¿por ahí? Pues, bueno, la idea es, bueno, el negocio es una red de fruterías. Una red de fruterías. Y bueno, ahora lo que, bueno, valor diferencial, pues podría ser la calidad, cercanía, confianza, honestidad y servicio. Y lo que estamos ahora un poco intentando de innovar es ofrecer recetas al cliente, darle la receta con los ingredientes y ofrecerle los ingredientes. Una pregunta, si quieres no me respondes. Tu negocio, tú eres segunda generación y lo primero que me has contado es lo que cuenta tu padre y lo segundo es lo que cuentas tú. Sí. Bueno, es que tercera o cuarta generación. Bueno, tercera o cuarta generación, ¿vale? Entonces, ese es el momento. El momento que tú tienes que intentar convencer que lo segundo que me has contado me suena más interesante que lo primero. Sí. Y hay que intentar convencer a la generación que va por delante. Pues eso, pues vamos a ver si lo intentamos entre todos. Pero no has contado lo mismo lo primero y lo segundo. Y lo segundo lo has contado con el miedo por querer cargarte lo primero. Empezando y tampoco... ¿Y tampoco qué? Pues tenemos así mucho apoyo por parte de... ¿Que no tienen mucho apoyo? En la propia empresa. Bueno, pues nada, eso se consigue. Porque tu idea suena diferente, lo segundo que has contado, que no sé si es tu idea o de otro, pues eso, suena diferente a lo primero. ¿Vale? Entonces, intenta ver cuáles son los valores que tiene eso que te ha aportado tu padre, tu tío, quien sea, y cómo tú sobre eso construyes. No, tú no tienes ni idea, estás anticuado, lo tuyo no vale, y vengo yo que soy el listo, que he estudiado, he viajado y tal, y te voy a decir cómo son las cosas. ¿Vale? Es buscar la conexión. ¿Por allí? Nosotros nos dedicamos a... Tenemos una asesoría y damos diferentes servicios. En nuestra área, que es jurídico, intentamos innovar aportando mucha información y notificación periódica al cliente, porque consideramos que, bueno, normalmente un abogado nunca notifica, claro. Si no es el cliente que pregunta constantemente y puede pasarse perfectamente 2 años sin tener noticias de su expediente, claro. Nosotros intentamos notificar de forma periódica. En vuestro sector otra forma de innovar es el cómo, ¿no? Es decir,
la tecnología y la asesoría o gestoría parece que están regañados, cuando tendría que ser que yo desde mi empresa no tenga que estar yendo a hablar contigo, sino que con la nube tecnológica pueda tener una información diaria del proyecto. ¿Vale? ¿Alguien más quiere compartirlo? Venga. Muy bien, no ha salido antes y ahora lo quiere compartir. Estupendo, venga. Pues el negocio de turrones y pastelería, yo creo que el valor diferencial es la autenticidad que tiene de tantos años, la artesanía y el... ¿Y eso no me lo dicen todas las empresas de turrón? No. ¿No? Decirle que posiblemente sí. La autenticidad de tantos años. ¿De cuántos años? Muchos años, de muchas generaciones. ¿Y tú qué crees que le puedes aportar de diferente a eso calidad, que tiene? Calidad. ¿Calidad? ¿Creéis que la calidad es un valor diferencial? No. Hoy en día yo creo que ya todo tiene calidad. Ya tiene, todo ya tiene una base de calidad. Entonces lo que tienes que empezar es a ver qué propuesta, a lo mejor aportando diseño, aportando... Nueva marca, aportando, dedicándote a sectores específicos, personas que no pueden consumir azúcar, personas tal. Vender el turrón todo el año. Vender el turrón todo el año, ¿vale? Vender el turrón a otros sitios, etcétera. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Quieres compartirlo? ¿Sí? Servicios integrales online. ¿Y eso cómo es? Son 10 servicios estratégicos dirigidos a empresas o personas individuales. La idea que tengo yo es dirigir un proyecto que principalmente a un joven. Servicios estratégicos serían los programas de 60 años. Servicio personalizado con un grupo de integradores sociales. Muy bien. Pues eso, hay que venderlo de una forma distinta, ¿vale? La idea es buena porque cada vez va a haber más, pero ¿cuál es un concepto o un valor que podría dar diferencia, ser diferencial con lo que estás contando? El valor de seguridad, el valor de seguridad, que normalmente la gente que te cuidan, que somos muy cariñosos, pero la seguridad es lo que marca la diferencia. Para ir acabando, escuchar a vuestros clientes porque os pueden ayudar a desarrollar innovación. Y cada vez hay más plataformas que están funcionando con las ideas de los clientes. ¿Vale? Imaginar que en los hoteles que estáis aquí o las personas que estáis en hoteles o en productos agroalimentarios... abrís un concurso de diseño del ámbito que queráis. Diseña el turrón del siglo XXII o el diseño del packaging del turrón. ¿Vale? Esta es una empresa de camisetas que fundamentalmente funciona gracias a las aportaciones de las personas o los distintos diseñadores. Y las camisetas más votadas son las que producen. Los hoteles Hesperia crearon unas vías para escuchar a sus clientes y para demostrarle a sus clientes que les escuchaban, las ideas mejores las implementaron y las premiaron. ¿Vale? Porque no solo se trata de escuchar a los clientes, sino también reconocerlos y premiarlos por las ideas que nos aportan. Todo el mundo está deseando aportar ideas, pero no creamos los canales para aportar o para recibir esas ideas y no les damos respuesta a esas ideas. ¿Vale? Y estos son negocios muy tradicionales que se están cambiando. Os invito a trabajar sobre esta técnica, que es una técnica de prototipado, ¿vale? Que se llama Design Thinking, pensamiento de diseño, y lo que busca es integrar
creatividad, innovación y tecnología, ¿vale? Y se hace a través de estos pasos. Primero, entender lo que me pide el cliente o lo que me pide el mercado. Segundo, observar. Y una recomendación, cualquier viaje que hagáis, ir a visitar locales, negocios relacionados con vuestro sector. No con una visión de voy a visitarlo y ya está, sino como una visión de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? De apuntar, de ir con la libretilla y apuntar todos los datos, ¿vale? Coger detalles. Observar, ver a nuestros clientes cómo se comportan. Si yo tengo un restaurante o yo tengo un hotel o yo tengo una empresa de turrón, pues voy a ir a pastelerías para ver, observo cómo el cliente se relaciona con mi producto y cojo datos, ¿vale? Defino sobre qué quiero innovar, genero ideas, creo prototipos y los pruebo, ¿vale? Entonces, nos vamos a poner en grupos de tres. Grupos de tres, venga, rápido. Venga, ahí estamos, grupo de tres. Grupo de tres. Bien. Venga, grupos de tres. Y si hay alguno de cuatro, vale, pero mejor de dos o de tres. De tres. O de dos. Me vale de dos también, ¿eh? Sí. Venga. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Primero, que entendáis lo que os estoy pidiendo. ¿Vale? Segundo, no va a dar tiempo a observar, pero vamos a utilizar la imaginación para recordar, ¿no?, las cosas que hemos observado. Tercero, vais a definir un ámbito sobre el cual vais a producir algo, ¿vale? Cuarto, vais a buscar distintas alternativas porque la creatividad es búsqueda de posibilidades. Quinto, lo vais a construir. Y sexto, lo vamos a probar aquí, ¿vale? Cada miembro del equipo aporta dos folios. Dos folios. Si no tenéis, aquí os damos. Cada miembro del equipo aporta dos folios. Sí, sí, sí. Pueden estar escritos, no con los apuntes, pero... Bien, entonces, tenéis 20 minutos para construir un recipiente, ¿vale? Para diseñar y construir un recipiente que pueda contener agua. Que pueda contener agua y que no se rompa. ¿Con los folios? ¿Vale? Solo con los folios. Esperar. Los amigos de la papiroflexia, un momentito. Entonces, ¿en qué aplico ese recipiente en el ámbito que cada equipo decida? ¿Vale? ¿Qué forma le doy a ese recipiente las cosas que hemos visto? Primero, vamos a generar muchas alternativas y luego vamos a elegir aquella que vaya a ser más eficiente
Es decir, que podamos echar agua y no se rompa, y fundamentalmente aquella que vaya a ser más original. Porque luego vamos a votar a la propuesta más eficiente y más original. ¿Vale? Entonces, quiero que dediquéis un tiempo a entender lo que os he pedido. Y recordad lo que hemos visto antes de... Este hombre me ha pedido que haga todos los dibujos dentro de un cuadrado. No, no, yo no he pedido eso. ¿Vale? Os pido que hagáis un recipiente que contenga agua y que tenga el uso que cada grupo quiera. ¿Vale? ¿Preparados? 20 minutos. Y os recomiendo lo siguiente, por favor. Os recomiendo lo siguiente, que dediquéis un tiempo a explorar, ¿vale? No os pongáis a construir ya. Por otro lado, por favor, chicos, que dediquemos un tiempo a proyectar, ¿vale? A dibujar. Que dediquemos un tiempo a elegir cuál es la opción más eficiente y original. Y luego que dediquemos un tiempo a construir. ¿Vale? En cada equipo tiene que haber una persona que vaya marcando los tiempos que hemos dicho. Le tenéis que poner un nombre al prototipo. Y recordar, original y eficiente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, por favor, atención antes de hacer la prueba final, ¿vale? Reflexiones sobre este trabajo. Reflexiones sobre este trabajo. Ay, no lo hemos probado. No, no, por eso, pero... Reflexiones sobre este trabajo. La primera, la creatividad y la innovación tiene que ser liderada. ¿Vale? Y normalmente quien tiene que liderar la creatividad y la innovación es el promotor de la idea, es el empresario. ¿Vale? No puede ser un trabajador que no esté conectado con el empresario. Esa es la primera idea. ¿Vale? Si no hay un liderazgo de la creatividad y la innovación en una empresa, es bastante improbable que esa empresa innove. Alguien tiene que liderar esa innovación. No es, vamos al barranco, todos para allá. No, sino es escuchar. Segunda idea. ¿Os habéis escuchado las ideas que ha aportado todos los miembros del grupo? ¿Habéis apuntado lo que hemos visto varias veces a lo largo del día, de la cantidad sale la calidad? ¿Habéis apuntado muchas alternativas a la hora de construir el prototipo? No muchas. ¿Vale? Cuando habéis pensado que una idea era suficientemente buena, ¿ya os habéis puesto a construir la idea? Posiblemente. ¿Vale? ¿Ha habido casos en los que cada miembro del grupo o de los tres, dos, han estado construyendo su prototipo personal sin que sea luego algo consensuado por el grupo? ¿Vale? El mayor enemigo de una organización pública, privada o de lo que sea, es el ego de las personas que están dentro de la organización. ¿Vale? Hay que saber gestionar los egos, y para eso tiene que haber personas que sean facilitadoras de la creatividad e innovación. El directivo tiene que tener la visión de quiero innovar, pero no tengo que innovar yo solo, tengo que innovar con mi gente. ¿Vale? Por lo tanto, observar, definir, ¿vale? Definir a la gente. Vamos a pensar ideas para captar más clientes. Vamos a pensar ideas para reducir los costes. Vamos a pensar ideas para transformar el diseño.
porque si no cada uno va a pensar en una cosa diferente, que sea lo que más le preocupa. O si soy autónomo, en un minuto voy a pensar de una cosa, otro minuto voy a pensar cómo vender, otro minuto, y al final va a ser eso el cacao maravillado. ¿Vale? Por lo tanto, definir los focos creativos o los objetivos creativos. No habéis probado. Vais a probar el vuestro proyecto delante de todos y nadie me ha dicho, oye, Juan, ¿podemos ver si funciona? Vale. aunque estáis totalmente confiados de que va a funcionar, no se prueba. ¿Vale? No probamos. Y tenemos que hacer pequeñas pruebas. Y luego, si funciona, adelante. Y si no funciona, pues lo quitamos. ¿Vale? Pero invertimos muchísimos recursos, muchísimo dinero y mucho tiempo, y enseguida ya lo anunciamos a bombo y platillo, cuando lo que tenemos que hacer es ir probándolo con gente y, si funciona, ir desarrollándolo. ¿Vale? ¿Habéis utilizado los 6 papeles? Tenemos que aprender a gestionar los recursos. ¿Vale? Es decir, a lo mejor dibujamos y solo utilizamos 1 o 2 papeles. Por lo tanto, nos sobran 4 para hacer otra historia. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprender a que innovar no es de dilapidar recursos, sino saber gestionar esos recursos. Y repito, es fundamental el liderazgo. Si el promotor emprendedor no se cree la creatividad y la innovación, hay poco que hacer. Hay que creérselo de verdad. Tiene que ser parte del ADN de la empresa. Y si mi padre, mi tío no se lo cree, pues yo voy haciendo mis pruebas sin contarlo, ¿no? Yo tenía una emprendedora de Valencia, sus padres tenían una fábrica textil, ¿no?, que hacían paños de cocina, y ella tenía ideas para innovar, pero era una empresa familiar, y cuando hablaban de I más D más I, varias gente de la familia le salían ronchones. Pues ¿qué es lo que acordamos? Que ella fuera haciendo pruebas, y cuando alguna de las pruebas funcionara, pues ya la presentaba. ¿Vale? Entonces, hay que saber también cómo comunicamos que estamos creando, generando creatividad e innovación. ¿Vale? Porque todo empresario está probando cosas todos los días. Y el que no pruebe cosas no se puede mantener mucho tiempo en el mercado. ¿Vale? Lo que pasa es que ese probar cosas no se identifica con que está innovando. ¿Vale? Entonces, antes de la gran prueba definitiva, ¿qué activadores de la innovación podéis incorporar? ¿Vale? Que sirve también como resumen y os van a dar resultados en el corto o medio plazo. El primero que ya hemos hablado, el diseño. El diseño en la comunicación, en la página web, el diseño de los materiales que transmiten mi empresa. ¿Vale? Y a ser posible que todo se haga con una misma idea de diseño. No que el logo me lo ha hecho Pepe, la carta me la ha hecho Luis, el papel me lo ha hecho Paco, y cada cosa es de su madre y de su padre. ¿Vale? El diseño. Y el diseño tiene que estar en todo, en el mobiliario. ¿Vale? Y evitar el estilo remordimiento. El estilo remordimiento es cuando ves algo y te da remordimiento de conciencia, que dices, madre mía, ¿quién habrá diseñado esto? ¿Vale? Es decir, buscar a profesionales. Segundo, tecnología. ¿Vale? Y os invito a buscar revistas de tendencias. ¿De qué tecnología puedo incorporar dentro de mi sector? ¿Vale? Tercero, networking. E insisto y os invito a que de aquí
salga una comunidad de innovadores de Villena, más allá del centro de excelencia, que quedáis, porque realmente las empresas no se hacen en despachos, se hacen en bares, en restaurantes, en comidas, sobre servilletas, compartiendo ideas con gente que piensa igual que nosotros. Si no lo encontramos en nuestro pueblo, pues nos juntamos con los de otro pueblo que nos ayudan a pensar de forma diferente. Tendencias, revistas Yorukobu, no sé si la conocéis, o portales de tendencias, de el TED.com que os he dicho antes. Marketing, importantísimo. Hay que saber vender las ideas. No solo tener ideas, sino también saber vender las ideas y utilizar herramientas de marketing que seguro que no voy a meter, que os han contado mis compañeros. Y la clave, cooperar para ser competitivos. Cooperar, buscar de qué forma 1+1=3. Y os vais a dar cuenta que en los sitios más dinámicos, en los sitios más modernos y en los sitios más innovadores, la gente es donde coopera más y donde tiene menos miedo a que le copien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, uno de cada proyecto sale aquí con su prototipo para la prueba final. Venga. Muy bien. Venga, venga. Uno de cada empresa. Bien. Muy bien, muy bien. Empezamos. ¿Nos cuentas el proceso? Bueno, fundamentalmente el concepto, ¿vale? ¿Y cuál es la propuesta de valor? Y luego lo hacéis. Venga. Bueno, nuestra propuesta se llama Huele y Vira. Se trata de una tira de diseño para unos perfumes que representan lo que el perfume manifiesta. Entonces, hemos creado una tira que soporta una gota de perfume. Ajá. Pero que representa o la flor o el elemento que representa también el perfume que observamos. Hemos discutido sobre los materiales que teníamos, que eran los folios. Hemos hecho varios prototipos de continentes. Nos hemos decantado, hemos discutido sobre qué tipo de continente debía de ser. Hemos visto la variedad de si contener mucho líquido o poco líquido. Llegamos a la conclusión de que también se podía contener una gota de líquido. Hemos hecho varios diseños. Uh-huh. Y bueno, y al final hemos puesto el nombre Huele y Vira. Esto será un lirio, hemos hecho de limón, de amapola, muy bien. Y hemos llegado a la conclusión de que hay un soporte. Vale. Una gota, ¿eh? Una gota. A ver. Vale. Espera, ponlo encima del banco de pruebas, que lo mire, por favor, las cámaras. Bueno, bien, un par de gotas. Huele y Mira. Muy bien, un aplauso para Huele y Mira. Muy bien. No, tiene. Ahora, el producto. Vamos a dejarlo hay que mantenerlo, aquí. ¿No? Hay que mantenerlo. Aquí. Muy bien. A ver. Bueno, nosotros, aquí en mi empresa, hay mis consultores, hemos hecho el juegavaso. El juegavaso, muy bien. Que nos hemos ceñido a lo que se nos ha pedido. Muy bien. Y va un poco enfocado al tema infantil. Ajá. Perfectamente puedes jugar con tu juegavaso. Muy bien, muy bien. Y perfectamente puedes echar el agua. Muy bien. El material que se nos ha pedido. Vale. No hemos salido de vale, la línea. Vale. Y nada. Muy bien.
Nuestro valor, pues que va diseñado, no es como el del resto de los compañeros que no va diseñado. Vale, vale. Aquí ya, atacando a la compañera. Vale. No, y nada. Y aquí vale. Tienes tu juegavaso con tu etiqueta de muy lo bien. Que va a contener. Muy bien. Vamos a ver, el juegavaso. Muy bien, muy bien. Échalo, échalo otra vez. Lo he hecho. Y luego, pues, te puedes quedar con tu juegavaso claro, y... Claro, muy bien, muy bien. Un aplauso, juegavaso. Muy bien. Por aquí. Bueno, a ver. Nuestro producto se llama Con Olimpio y va destinado para venderlo a aquellos municipios que tienen playa. Porque la gente va a la playa y algunos fuman y no son... no tienen suficiente conciencia y dejan el cigarro en la playa y luego es molesto para el resto de usuarios, ¿no? Entonces, la idea es que venderle a estos municipios un cono hecho de papel, un material reciclable y nada, y lleva por dentro pequeñas partículas que van impregnadas de agua para que al echar el cigarrillo se queme. Ajá. Este producto ya existe, y no, están hechos de plástico, pero son poco ecológicos y queremos que innovamos con el de papel. Muy bien, muy bien. Sí, está aquí puesto, Con Olimpio. Con Olimpio, muy bien. Con Olimpio. Muy bien, Con Olimpio, absorbente, tal. Y apaga los cigarros. Te apaga los cigarros, muy bien. Un aplauso a Con Olimpio. Además sirve por la noche, por... Bien, bien. Bueno, pues en mi empresa hemos hecho como unas bolsitas. Muy bien. De 200 centilitros de agua. Y se llama bolso hidratante, que son bolsitas para meterlo en los bolsos, tanto de mujer como de hombre, todo tipo de bolso. Y eso, puedes meterlo en todos los sitios, para irte a un concierto, para irte de paseo, para ir donde quieras. Muy bien. Entonces ocupa muy poquito y está diseñado para los bolsos que lleva su departamento para meter la bolsa. Muy bien. Vamos a ver. Pone cara de... Le vamos a probar. Llega, la vamos a liar. Hay que creerse es que, el producto, sí, hay que sí, creerse sí, el sí, producto. Claro que sí. Tú le metes la pajita, te la metes en el bolso y te la llevas de paseo. Muy bien, aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta, ¿eh? Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Es un prototipo. Venga, rápido. Este producto se puede vender con su palito y sus cuatro tipos de gominolas o cuatro tipos de frutos secos. Después de comérselo, servirá para que la gente pueda jugar. Ajá. Y al final tú puedes llenarlo y compartir. Lo puedes llenar de cualquier tipo de bebida y compartir con la pajita. Se denomina 4U o 4-2, que es for you o for two. Ah, muy bien, muy bien. Mira cómo el compañero mira a veces. Este es el de control de calidad, ¿eh? Este es el control de... No, vale, sí, vale. Ah, muy bien. Perfectamente. Muy bien. Estupendo. A ver, los últimos. Nosotros teníamos otra idea que no era en papel, porque en ningún momento se ha dicho que se construyera en papel, luego lo hace todo al final. Sí, sí. Y entonces, bueno, lo que hemos hecho un producto que le llamamos 6Q. 6Q. 6Q, que son 6 cucuruchos, uno dentro de otro. Para que aquí, sea, hay, aquí hay genios en Villena. Para que sea robusto y no, claro, claro. Y incluso se pueda llevar, como entre cada uno pues hay espacios y todo eso, claro. Se puede llevar, pues no sé, líquidos calientes y todo eso. Muy bien. Y nada, pues ya ese es 6Q, muy bien. 6Q, 6Q. Toda la botella, ¿no? Una por cada uno. Se puede echar, ¿eh? No hay ningún problema porque no cae. Muy bien, muy bien. Está reforzado, claro, está reforzado cada uno. Es que cada uno... Muy bien. Muy bien. A ver, solo para acabar ya una idea. ¿Vale? Bueno, aquí os quedáis sentados. Una idea así como en plan familia.
En creatividad y en innovación es tan importante el tener ideas como lo que dijimos al principio, tener la actitud de querer pelear por las ideas, ¿no? De querer que esas ideas se materialicen. Que vais a tener zancadillas, las vais a tener. Que vais a tener gente que os va a decir que no va a funcionar, lo vais a tener. ¿Vale? Pero al final, cuando se logra transformar el no en sí, merece la pena. ¿Vale? Y para que os sirva en el camino, una cosa que me enseñó un emprendedor, un concepto filosófico de los emprendedores, que es, ante los problemas, topalantismo. ¿Eh? Es decir, cuando tengo muchos problemas, yo me digo, topalante, topalante, topalante. Muchas gracias. Gracias. Venga.